Nosotros hemos sacado con la editorial Niebla el libro a finales del año pasado, ya en el mes de noviembre, y no hemos hecho ninguna presentación hasta que tuviéramos la oportunidad de poder hacerla aquí. Ha sido todo un honor, la verdad, que hacerla en el origen de la historia. Yo creo que van a descubrir, pues, sobre todo, novedades. Van a descubrir la respuesta a algunas preguntas que hasta ahora, pues, no se había encontrado la respuesta. Y yo creo que lo van a disfrutar. Ya con el contacto que he podido tener con algunos de los lectores de aquí, de la ciudad de Palo de la Frontera, pues me doy cuenta de que ha calado ese mensaje y que creo que hemos cubierto el objetivo. Así que animo a todos los lectores a que lo lean, porque lo van a disfrutar mucho. En el ayuntamiento he encontrado, sobre todo en el archivo municipal y en la persona de Eduardo García, mucho apoyo. Fue uno de los primeros, de las primeras fuentes que visité y que en las que profundicé. Y bueno, ya después tenemos, gracias a Dios, hoy en día, con el ámbito de la digitalización, un fenómeno histórico como fue el vuelo, que tuvo una repercusión a nivel nacional y a nivel internacional. Pues podemos encontrar muchísimas fuentes, tanto en otros archivos también aquí locales, como sobre todo en el tema de la prensa, ¿no? Y después hay algunas fuentes, como por ejemplo las actas del Consejo de Ministros de aquella época, pues que han dado con la clave de determinados detalles que hasta ahora, pues, realmente se desconocían. La idea es intentar acercar esa historia, acercarla a cualquier tipo de lector, que no sea un texto academicista, que, bueno, pues muchas veces a lo mejor nadie puede decir que esté mal hecho, porque está muy bien hecho, pero que a lo mejor no llega a todos los lectores, ¿no? Y la idea nuestra es que tenga también, que sea riguroso, porque no queremos, ¿no? Yo, por lo menos, mi idea no es la de hacer un libro de camillas, sino un libro que cada cosa que se exponga en él tenga un argumento, tenga una fuente. Y bueno, realmente el tema de las anécdotas aparecen dentro de la historia y, bueno, son un aderezo, ¿no? Pero después el contenido general es lo que importa.